Volvemos con más ABC Rural. Este bloque es presentado por Abasto Norte. La cooperativa Sommerfeld ha hecho un trabajo muy, pero muy bueno. Hizo una organización interesante y allí conversamos con el gerente del silo, uno de los encargados de la organización, el señor Jacob Penner. Quiero hablar cómo se trabaja, cómo se organiza y qué se desarrolla en esa cooperativa. El equipo de ABC Rural llegó hasta la zona denominada Campo 5, en el departamento de Caaguazú, donde se desarrolló una jornada de campo organizada por la cooperativa Sommerfeld. Dicha actividad se viene desarrollando desde hace varios años y pese a que los precios de los commodities no están pasando por su mejor momento, en la jornada se pudo ver con mucho interés por parte de los productores que seguirán con su apuesta por la tecnología. Es un día de campo que tenemos acá anualmente. El objetivo es que los productores vengan aquí, se acerquen con los proveedores. Acá es una oportunidad donde yo creo que los productores pueden hablar directamente con el proveedor. Tenemos hoy 23 empresas con agro y 6 empresas con implementos. Lo principal es soja y maíz por acá. La soja es, o sea, para la cosecha acá, y el maíz también, algunos para cosecha y otros para la parte de ensilaje. O sea que no solo vienen productores de así de la chacra, también vienen tamberos para ver el maíz que hay para hacer ensilaje después. A la consulta de cuáles son las perspectivas de cosecha de soja para esta nueva zafra en la zona de J. Eulogio Estigarribia, ex Campo 9, el señor Penner dijo: recién empezó la semana pasada, recibimos la primera soja, pero la perspectiva está muy bien. Yo creo que va a haber un rendimiento aproximado de 3.200 el promedio total. Por el momento el rendimiento está en 3.500, ¿verdad? La primera soja. Pero yo creo que en adelante se puede mejorar todavía algo. Yo creo que un buen rendimiento vamos a tener y una muy buena zafra. ¿Qué cantidad de soja creen que estarían recibiendo este año en el silo de la cooperativa Sommerfeld y logrando los 3.200 kilos por hectárea, el productor ya está salvando esta cosecha? Año pasado nosotros recibimos 125.000 toneladas de soja y la perspectiva está un poco más ahora. Yo creo que puede aumentar a un 130.000 toneladas de soja. Yo creo que si el rendimiento está en 3.000 o 3.200, si el precio no reduce más, ahora está por ejemplo en $260 por tonelada. Si el precio no reduce más, yo creo que se pueden salvar. Lo que le duele al productor es el precio muy bajo de lo que era de maíz y el de trigo también. Y yo sé que hay muchos productores que tienen que recuperar su cuenta de trigo, ¿verdad? Y primero seguro ahora van a pagar su cuenta de trigo, de maíz, o sea, querer financiar eso otra vez. Y después viene la soja, ¿verdad? Pero yo creo que si hay un buen rendimiento, sí se puede salvar. Precio muy bajo de la soja. Hay gente que no alquilan tanto como hicieron el año pasado porque el precio está muy bajo. No conviene alquilar tantas. También se hace bastante soja safriña. Este año no sé cuándo se va a hacer, pero yo creo que se va a hacer bastante otra vez. Si el precio de repente sube un poco, puede ser. Si el precio de repente baja, no se va a hacer. Va a ser más maíz. El señor Penner nos brindó algunos datos muy importantes sobre la producción de maíz en la zona. Y bueno, maíz ahora se plantó bastante, pero todito para ensilaje. O sea que la mayoría, puede ser que un 10% es para la cosecha. Acá el maíz zafra no se cosecha mucho normalmente. Es un maíz que prácticamente todo se hace para ensilaje, lo que queda acá para la colonia. Colonia Sommerfeld, como Bergtal también. Inclusive se va a ir comprando maíz de afuera, se hace ensilaje afuera, se trae acá en la colonia. Y aproximadamente hay un 20.000 hectáreas plantadas, ¿verdad?, de maíz dentro de la cooperativa. Y el ensilaje sale más o menos 20.000 kilos por hectárea, ¿verdad?, de ensilaje. Hay algunos que llegan hasta 30, 35.000, pero 20 o 22.000 es el promedio, más o menos. Finalmente le consultamos a nuestro entrevistado cómo ve el manejo de suelo por parte de los productores en la zona. Bueno, hay suelos muy buenos con muchos fertilizantes. Pero acá los productores están cumpliendo muy bueno con el fertilizante. O sea que el productor gasta mucho en el fertilizante porque no quiere perder su suelo. La mayoría tienen muy buen suelo y no quieren perder nada, ¿verdad? Manejan muy bien su suelo. Hacen cobertura, están respetando muy bien a los ingenieros agrónomos. Hacen todo el esfuerzo los productores. De ese no hay nada de quejar. Este bloque fue presentado por Abasto Norte.